¿Qué tal? Yo soy José Luis Rueda y el día de hoy les quiero colocar un caso de los que hemos estado nosotros atendiendo. Es un caso que hace 2 días le hicimos la tercer terapia. Ya es la tercer terapia que le hemos hecho a esta chica, a Sonia, y donde hemos estado observando que las células cancerígenas van desapareciendo con las terapias de sanación que se van haciendo a distancia. Obviamente la chica, conforme va teniendo un estado donde va haciendo un trabajo también interno, y estas energías a distancia van haciendo que las células cancerígenas vayan desapareciendo poco a poco conforme se están dando estas terapias. Por observaciones y estudios que le han hecho los doctores, ya lleva una mejoría del 95%. Le falta todavía recuperar ese 5% que todavía le hace falta, pero ya su salud se va restableciendo mucho mejor de cuando empezó a que se le hicieran estas terapias de sanación a distancia. Ella percibe las energías que está recibiendo a distancia, y es pura luz violeta. En este caso, ella observó como si la metieran en un túnel y una gran cantidad de luz violeta dando vueltas por donde ella se encontraba. Bueno, escuchen este maravilloso testimonio que tiene que ver con el trabajo que hacen desde arriba. Nosotros solo somos instrumentos para que estos trabajos se realicen. Todo esto está dado por el Padre, porque a través del Padre es por donde nosotros canalizamos la energía, porque es energía que viene del Padre, y la energía que nosotros estamos canalizando para las terapias de sanación a distancia viene de la fuente, la cual les llega a estas personas, sea donde se encuentren, ya sea aquí en México, en otros países, les llega a cualquier parte del mundo. Bueno, y aquí les voy a presentar una información también que es importante dárselas, porque vamos a trabajar también con otros talleres que vamos a estar realizando aquí en México. Ya estamos realizando también ahorita varios talleres en México, y el día del 13 al 14 de noviembre vamos a estar dando el primer nivel de sanación a distancia en México, también el 20-21 de noviembre, también el segundo nivel, y el día 4 y 5 de diciembre vamos a estar dando el tercer nivel. En Oaxaca tenemos también otro taller que es de primer nivel, que es del 11 al 12 de diciembre, y otro taller que vamos a tener online, que es del 22 al 23 de enero del 2022. Y es un primer nivel online que vamos a estar haciendo el año que entra, a finales de enero. Yo les doy el teléfono para que se puedan contactar conmigo y yo les pueda pasar la información, que es el +52, si lo hacen por WhatsApp. Sería el +52 55 43 67 17 41. Otra vez se los repito, +52 55 43 67 17 41. De verdad, estos talleres son extraordinarios, y lo que más nos interesa es preparar a las personas para que puedan realizar también este tipo de terapias que se están realizando a distancia, y las personas lo puedan hacer, estas terapias,
la puedan hacer desde su casa o en algún sitio en específico, y lo mismo es si están aquí en México, en España, en Estados Unidos, en Francia, en China, en Rusia, en donde sea. Hasta allá llega la energía con este tipo de terapias. Bueno, escuchen este maravilloso testimonio. Bueno. Sí, bueno. Sí. ¿Sonia? Sí. Bueno, a ver, dime, ¿qué sentiste, qué percibiste? A ver, coméntame ahorita. Pues pura luz como morada de diferentes tonos. Sentí como se iba subiendo como en un túnel y se iban cerrando como círculos abajo de mí, en tono morado. ¿En un túnel? ¿Como en un túnel? Como si fuera en un tobogán, pero ya el tobogán baja, pero yo iba hacia arriba. Okay. Y se iban, abajo de mí se iban cerrando como esos túneles morados. Okay. Eso fue lo más, el color persistente. El violeta, el morado. El violeta, sentí mucha pesadez en mi pecho. Okay. Como si cargara algo. ¿No? Como si cargaras algo. Sí. Como si cargara algo. Uh-huh. ¿Qué más? Y luego ya, ahorita casi al final, en un momento, vi figuras como amarillas, tono amarillo, pero como que se iban formando algo, pero no le alcancé a ver como que que se podía formar, o sea, no como que no tenía forma, pues. Okay. Bueno, a ver, ¿es todo lo que viste más o menos? ¿Percibiste? Sí. Okay. Sí. ¿Qué has sentido desde la primera terapia que te hicimos hasta ahorita? ¿Qué cambios has tenido? Pues he mejorado mucho. En el último estudio, me dijo, antes de Navidad, me dijo el doctor que ya iba muy bien de mi enfermedad, que faltaba solamente un 5%. He mejorado mucho. ¿Un 5%? ¿Qué te habían detectado que tenías? Cáncer biliar y luego en junio cáncer neuroendocrino peritoneal. Okay. ¿Y cómo han visto los médicos que vas con eso? ¿Cómo es que ellos sacan ese resultado de que nomás te hace falta como un 5%? Porque me hacen estudios completos de contraste. Uh-huh. Y es para detectar la actividad tumoral. Uh-huh. Y ha disminuido muchísimo. Muchísimo. Okay. Muchísimo. ¿Y tú físicamente cómo te has estado sintiendo? Bueno, pues en estos días me he sentido un poco mal. La última terapia, no sé si tenga algo que ver. El día 2 falleció mi suegra. Uh-huh. Tocó como todo ese... Se te fueron juntando a veces también, a veces sí. Todo eso, sí, a veces las emociones que a veces nosotros tenemos impactan, sí, en nuestro cuerpo. Directamente a veces algo que a veces esté fuera de nosotros, de nuestro control, por ejemplo, situaciones que pasan en otras personas, obviamente impactan nuestro cuerpo, nuestro estado emocional, y eso también afecta al cuerpo humano. Entonces, pues eso fue prácticamente lo que por ahí anduvo. Como que tuviste un bajón ahí por eso mismo. Sí. Uh-huh. Sí, exacto. ¿Usted qué percibió? Bueno, fíjate que yo te encontré ahora bloqueos en el chakra número 4, en el 3 y en el 1. El 4 tiene que ver con el corazón, también por eso sentiste una pesadez ahí, como si algo... profundo, un dolor ahí estuviera como que guardadito, entonces hay que sacar todavía también eso. Sí. Uh-huh. Eso sí. Tenemos que sacarlo, tenemos que liberarlo.
El 3 es en el estómago. Todavía por ahí se siente que algo por ahí todavía está. Hace falta seguir trabajando con eso. Y tu conexión con la tierra. ¿Tú estás caminando descalza en el pasto o no? No, tengo pasto. Puedes ir a caminar unas 2 o 3 veces a la semana a cualquier jardín o parque que encuentres cercano a donde vives. Sí, puedo. Bueno, 2 o 3 veces a la semana camina unos 10, 15, 20 minutos ahí descalza, ¿sale? Y conéctate con la tierra. Vas a hacer este ejercicio cada vez que vayas ahí, ¿sale? No, aparte de que lo hagas ahí, también hazlo en tu casa, todos los días en las mañanas. Vas a visualizar que hay una luz que sale de tu corazón, se conecta con el centro de la tierra, regresa y se conecta otra vez con tu corazón. Después de ahí sale esa luz y sale y se conecta con el centro de la galaxia, regresa esa luz y se regresa a tu corazón. Y ya en tu corazón se va como que expandiendo la luz. Esa luz empieza a ver una luz como dorada. Y esa luz se va expandiendo, sobrepasa tu cuerpo y va a quedar más o menos a una distancia parecida a la que tú tienes cuando abres tus brazos. Así va a quedar esa esfera de luz que ya se expandió de tu cuerpo. Ese es un ejercicio que vas a hacer todos los días. Vayas o no vayas al parque, tienes que hacerlo en las mañanas que te levantes, así de esa forma. ¿Sale? Yo te sugiero que te sigas haciendo otra terapia todavía dentro de un mes para ver cómo sigues avanzando. Y me da muchísimo gusto que las mejoras que hayas tenido todavía con respecto a la situación del cáncer, ya nada más te digan que tienes un 5% todavía por mejorar. Sí, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, que así sea. Sí. Bueno, sale pues. Entonces me da muchísimo gusto que vayas mejorando y ya estés. ¿Tú te sientes tú de tu forma de sentir, cómo te sientes comparado ahorita a como cuando iniciamos, más o menos? Me siento mejor, me siento mucho mejor, o sea, he tratado de no mainar mi ánimo, trato de hacer mi vida normal. Me siento mejor, salvo por lo que le comento, que el tema este de mi suegra, que pues, Así nos tocó el regreso. fallecimiento aquí en Monterrey, y bueno, pues tuvimos como un momento de estrés muy fuerte, porque pues tuvimos que trasladar cuerpo y demás. Entonces, a lo mejor, y tuve en esos días, se me inflamó tanto el estómago y tuve hasta diarreas y todo, Sí, eso es que eso sí. de todo eso. Entonces, a lo mejor por eso también le salió el tema del estómago. Sí, así es. Sí, así es. Y estoy como otra vez, como recuperándome, ¿no? En ese Okay. sentido. Está bien, sí, está muy bien. Entonces, ¿me programa para cuándo? ¿Un mes? Para dentro de un mes, más o menos. Ok, ¿Sale? de acuerdo, de acuerdo. Bueno. André, muchas gracias, José Luis. Gusto en saludarlo. De nada, un abrazo enorme, bendiciones, ahí estamos en contacto. Ay, muchas gracias, Dios lo bendiga también. Igualmente, bye.